¿No les pasa que llegan a cierta edad, maravillosa por supuesto, donde les gustaría saber datos, datos que solo saben los papás, datos que rompan el hielo? Claro, podemos seguir hablando de novelas, series, el clima, el tráfico, pero siempre podemos saber más. Bienvenidos a Cosas que no sabían aún. Hoy los colores y otras cosillas. Según los expertos, los colores que abren el apetito son... ¡Yo sé! Es casi obvio, pero no todo el mundo sabe que son el amarillo y el rojo. Por eso, casi todas las cadenas de comida rápida los usan. Es más, les voy a dar un tip y gratis. Si está a dieta o quiere bajar de peso, no pinten su cocina de estos colores. Hágame la caridad que yo sé por qué se lo digo. Todo está aquí. Es psicológico. Los colores nos pueden afectar psicológicamente. Una revista del Reino Unido reveló un caso donde los clientes se quejaban por frío en una tienda. En ese momento las paredes estaban pintadas de azul. El gerente las mandó a pintar de naranja y los clientes nunca se volvieron a quejar. ¿Sabía usted que los esquimales, como viven rodeados de nieve, reconocen 30 tonalidades de blanco y diferenciarlos es un sistema de defensa y supervivencia? ¡Ay! ¡Tan lindos! Todos peluditos como la tía Berta. Me encanta este dato. Según el Telegraph, las personas mayores de 55 años que crecieron viendo televisión a blanco y negro, generalmente sueñan a blanco y negro. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? Editor, ¿me devuelve el color, por favor? ¿Y el verde como por qué o qué? ¡Ah! Sí, ya me acordé. ¿Sabe usted lo que es un bono verde? ¡Ah! ¿Ni siquiera sabe qué es un bono? Ay, pues, obvio, yo le explico. Editor, ¿me hace un favor? ¿Pone la definición de bono? Gracias. Son una forma de tomar un crédito. Los gobiernos y las empresas emiten bonos para poder obtener recursos y así financiar sus proyectos. De esta manera, quien lo compra le da un dinero a quien lo emite y el emisor se compromete a devolver el valor inicial más unos intereses. ¿Difícil? Ahora que ya sabe qué es un bono, le voy a explicar qué es un bono verde. Un bono verde es una herramienta de inversión que ayuda a apalancar el financiamiento de proyectos que ayudan a combatir el cambio climático, como por ejemplo, energías renovables, construcción sostenible, producción limpia y eficiencia energética, entre otros. El banco que tiene azul, amarillo y rojo permite financiar e impulsar este tipo de proyectos. Esto significa impulsar la economía a favor del medio ambiente. Hashtag para un mejor futuro. Además, ¿sí sabía que el color verde nos tranquiliza? Y con este dato que les acabo de dar me tranquilizo más. Aunque, editor, debería dejarme el color verde porque yo sí tengo que tranquilizarme, ¿no? Esto fue Cosas que no sabía, aún. Y si quieres saber más de los bonos verdes, haga clic aquí.